estos productos en calle María Parado de Bellido 226, a un costado de Visión TV Jaén. Kripnor, productos de calidad a precios inigualables. Estás viendo El Espectador TV, edición central. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición de fin de semana del Espectador, periodismo serio al servicio de la verdad. Les saluda Juan Vázquez, todo el Centro de Noticias. Estamos con ustedes para compartir la información durante 2 horas consecutivas. Vamos ahora con un caso confuso ocurrido ayer en medio de un accidente de tránsito que al final termina en una gresca y con un joven herido que fue internado de emergencia en el Hospital General de Jaén. El hecho sucedió en el sector Morro Solar Bajo. Bueno, la policía ha llegado al lugar también ya. Un hecho bastante confuso ocurrió la noche del último jueves en la cuadra 6 de la calle Alfredo Bastos, ubicada en la parte baja de esta ciudad. Dios mío, ¿qué? En un primer momento se conoció la denuncia de este joven identificado como Elqui Muñoz Orbegoso, de 21 años, propietario de esta camioneta blanca, que fue impactada violentamente por 3 jóvenes a bordo de motos lineales que presuntamente huían tras cometer alguna fechoría. Me chocan 2 choros y me dicen que yo he sido el choro. Encima me agarro un pata del pescuezo a querer ahorcarme, que yo he sido el choro. ¿Serenazgo ha estado? No, yo recién llego, jefe, yo recién llego, señor, el serenazgo. No, yo llego recién, estoy para cruzar la cuadra y llega un solo balazo en la curva. Yo freno y aquí, cuando me choca, ya me chocan las 2 motos, pero una moto allá, otra moto acá. 2 choros. Elqui Muñoz sindicaba también a este otro joven de haberlo agredido cuando descendió de su vehículo al ser impactado. No, señor, viene, agárrame el pescuezo, que yo soy el chorro, que yo me bajo de la camioneta y me agarro el pescuezo a querer ahorcarme. Si justo es de otra camioneta negra que está atrás. ¿Por qué vienes a ahorcar acá? Yo he tenido otro problema con este pata. Ya, pero también son problemas aparte, deja. La versión de la víctima fue corroborada por este vecino, testigo presencial de los hechos. Mira, los muchachos han sido tres motolineales. Los muchachos han venido corriendo por lo menos, te digo, más de 100 a 120, han venido a toda velocidad. Y para mí que eso han venido robando. Y se han chocado con el señor, señor. Claro, se han chocado aquí en la esquina. Ya no se han aguantado, pero los muchachos, mucha velocidad. Si a mí casi me han agarrado allá saliendo del menú. Yo vivo acá nomás. Si bien en un primer momento efectivos de Serenazgo controlaron la situación, esta se salió de control con la llegada de este efectivo policial, quien al recibir la denuncia de agresión contra Elqui Muñoz, intentó detener al sujeto sindicado. En ese momento, estos otros 2 jóvenes que aparecen en imágenes, quienes acompañaban al presunto agresor, se mostraron prepotentes y desafiantes a la autoridad policial e impedían que su familiar sea trasladado a la comisaría. Por tal motivo, este policía solicitó refuerzos de 2 patrullas que llegaron de inmediato al lugar y procedieron a detener a este joven por la presunta agresión contra Elqui Muñoz. Además, como se muestra en los videos, fue detenido este otro sujeto que sería familiar del joven implicado en la agresión. Pero cuando los patrulleros finalmente se disponían a trasladar a los detenidos,
Este joven de polo rojo, a quien observamos defendiendo al acusado de agresión en todo momento, corrió hacia la camioneta manejada por Elky Muñoz Orbegoso y le incrustó un objeto punzocortante a la altura del pecho. Dios mío, ¿qué? Esta temeraria y delincuencial acción sucedió a plena vista de los efectivos de la policía, Serenazgo y el ejército peruano, quienes detuvieron de inmediato a este sujeto. Ahí vivan detenido al agresor. Ahí está. Mientras que Elky Muñoz Orbegoso, malherido, tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital General de Jaén. Dios mío, ¿qué? Problemas de nunca acabar que definitivamente la policía y el Ministerio Público tienen que determinar responsabilidades. Vamos ahora con el siguiente aviso. Requerimiento de personal. Empresa de consumo masivo requiere personal para auxiliar de reparto con experiencia y sin antecedentes. Los interesados comunicarse con el número 975-84-1632. Presentar currículum vitae al correo saldip9214@gmail.com. Ya sabe, entonces, una gran oportunidad de trabajo. Mascota extraviada. La mascota fue llevada por tres niños desde la cuadra 16 de la calle Iquitos, altura del mercado 28 de julio. Las personas que sepan de su paradero o aquellos que se dignen devolverla, por favor, llamar a los números 954-63-2502, 915-2255-41. Se dará una buena recompensa. Esta mascota responde al nombre de Zoe. Seguimos con más noticias aquí en el programa. Hemos dado cuenta hace algunos días del caso de Wilmer Ramírez, un joven que adquirió o compró una mototaxi en una tienda donde se venden vehículos de segunda y finalmente, como algunos recordarán, esa mototaxi tenía deudas y la casa, la dueña exactamente, ¿no?, la tienda comercial, terminó incautando ese vehículo y por lo tanto el joven Wilmer Ramírez sintió o siente o está indignado por cuanto presume una estafa directa por parte de las personas que vendieron esta unidad. Y en la entrevista con nuestro programa acusó directamente a la señora María Etelvina Jiménez Pérez como una presunta estafadora. Pese a que él ha hecho los reclamos, no le han devuelto ninguna parte del dinero que entregó. El vehículo tampoco está en su poder y además las autoridades no han actuado como corresponde de manera oportuna para dar solución a este problema. Nuestros reporteros buscaron hoy a María Etelvina Jiménez Pérez y ella, a través de su hija, Malerci Mena Jiménez, han negado totalmente un hecho de estafa, aunque reconocen que el caso contado por Wilmer Ramírez es real. Pero su justificación es que también han comprado el vehículo de un ciudadano de nombre Wilfredo Avellaneda Díaz, pues quien no les advirtió de la deuda que tenía con la casa comercial. Veamos un informe preparado por nuestros reporteros.
Este es el local donde se vendió una mototaxi de segunda con deuda en el banco al joven Wilmer Ramírez, denunciando a la señora Etelvina Jiménez por estafa. La hija de la representante de Motopartes Jiménez justifica que por confiar en un cliente suyo no procedieron a la verificación del vehículo cuando la compraron, para luego ponerlo a la venta. Como veo que es una tienda de motos, lo que es de segunda mano, como se llama. Lo que pasa es que nosotros hemos comprado esa moto a un cliente, pero lo que pasa es que nosotros, como la persona que le habíamos comprado era una persona conocida, entonces nosotros nos confiamos, le compramos al señor. ¿Cómo se llama el señor? Wilfredo Avellaneda Díaz. Maler Ximena Jiménez niega rotundamente que hayan querido estafar a este jovencito. Según ella, por pecar de confiados, es que ofrecieron la moto a Wilmer Ramírez, sin saber que tenía una deuda. La cual tampoco nosotros no sabíamos que esa moto tiene deuda, porque nos dio los papeles normal. Entonces nosotros somos una tienda de segunda, la vendimos normal, sin saber al joven que nosotros, sin saber que la moto tiene una deuda. ¿Por qué yo me voy a poner a negociar una moto donde sé que tiene más deuda y voy a salir más perjudicada? Sin embargo, al increparle que siendo ellos conocedores de estos temas y que para ofrecer en venta un vehículo menor primero debieron verificar si tenía problemas, remarcó que su confianza en su cliente lo cegó, lo que conllevó a que ni siquiera se percataran que dicha mototaxi estaba a nombre de la empresa Peruvian. Nosotros tenemos conocimiento de eso. Lo que pasa acá es que nosotros le conocíamos al señor. Como él vino con todos los documentos, nosotros lo compramos normal. Porque a veces la tienda, lo que pasa es que cuando debes no te dan la tarjeta, no te dan la placa. Sale a nombre de la tienda. Sí, pero entonces como nosotros teníamos todo eso, nosotros le compramos normal. Y como era una persona conocida, confiamos en esa persona. ¿No sospecharon ustedes que al no estar la mototaxi a su nombre es porque la mototaxi tenía deuda? No, porque no revisamos eso. Tras la denuncia realizada por Wilmer Ramírez, solicitándole devuelvan su dinero, Maler Ximena informó que su madre también ha denunciado a su cliente Wilfredo Avellaneda Díaz y que este señor habría intentado llegar a un acuerdo con el joven que denuncia por estafa, pero que no aceptó. Tenemos la denuncia donde mi mamá ya ha ido a la policía, donde ella ha declarado, donde ya el joven ya se ha sentado con el dueño que nos ha vendido a nosotros la moto. Y el señor le ha dicho que porque el momento no tiene mucho dinero, que le va a dar 3.000 soles y que 300 le va a dar mensualmente. Pero el joven ha dicho que no, que él necesita los 5.000 soles de golpe y tanta cosa. Al enrostrarle que Wilmer Ramírez entregó el dinero en efectivo, completo y en sus manos a la señora Etelvina Jiménez, y por tanto ella tendría que devolverlo en su totalidad, Maler Ximena atinó a decir que ellos también fueron estafados. Por tanto, quien debe pagar la deuda es Wilfredo Avellaneda Díaz. Nosotros le hemos estado tratando de arreglar el problema, pero con el propietario inicial de la moto. Claro, sí, para que, o sea, si él no puede pagar a la tienda para que le devuelvan la moto, entonces que le pague el dinero. Porque nosotros también hemos sido unas personas estafadas, como dicen las noticias. Estafaron al joven y tanto. Con las cosas no son así. Es por eso que nosotros hemos estado muy incómodos. Lo cierto es que aquí el más perjudicado fue Wilmer Ramírez. Quizás su error fue no conocer que antes de la compra debió corroborar si dicho vehículo tenía todos sus documentos en regla. Como también es cierto que desde Motopartes Jiménez se lavan las manos, porque ellos sí recibieron el dinero de la venta, pero ahora no lo quieren devolver, justificando que ellos también fueron estafados y que esta deuda la debe pagar su cliente. Entonces ustedes remarca que no son estafadores. No, no es así, porque si no estamos dando la cara, porque si nosotros fuéramos unas personas que, o sea, queremos cerrar como lo se dice al joven, no nos cuesta nada cerrar y nos vamos y no damos la cara a nadie. Bueno, y no se trata de eso tampoco. Lo importante es que sí son una pequeña empresa dedicada a la venta de vehículos de segunda, pues lo mínimo que tienen que hacer es devolver el dinero a este joven, a Wilmer Ramírez, y solucionar el problema entre María Etelvina Jiménez Pérez y el señor Wilfredo Avellaneda Díaz. Son ellos los que tienen que resolver sus problemas, porque en todo caso el Wilfredo Avellaneda Díaz, que vende el vehículo a esta empresa Motopartes Jiménez, ¿no? Y no
advierte de la deuda y estas señores de la tienda Jiménez, ¿no? Compra-venta de motos, Jiménez, pues venden el vehículo también, probablemente sin conocimiento o con conocimiento, eso está para, sería para adivinarlo, ¿no? Venden la moto a este joven Wilmer Ramírez. Ahora, Wilmer Ramírez finalmente está estafado hasta el momento. Eso es clarísimo. Y aquí habrían entonces dos personas ya. Tienes a Wilfredo Avellaneda Díaz y a María Etelvina Jiménez Pérez, quienes deben solucionar esta problemática, ¿no? Son ellos los que han generado esta situación, ¿no? El joven les ha pagado todo, por lo tanto, deben solucionar, deben darle la solución. No es que Avellaneda Díaz vaya a negociar con Wilmer Ramírez. No, señores. Son los primeros, el primer dueño y los compradores que han negociado el vehículo. Wilmer Ramírez debería recuperar su dinero como corresponde, si es que realmente asumen una responsabilidad aquellos que se dedican a la venta de motos lineales o mototaxis. De lo contrario, pues la gente, imagínese, ya no va a querer comprar vehículos ahí en ese lugar, definitivamente. Así que, ¿no son estafadores? Probablemente no, porque no se conoce más casos de esta tienda de venta de vehículos de segunda, pero frente a este caso y al no darle solución, ya estamos en un tema complicadísimo, porque afectas a otra persona, afectas a quien realmente te pagó. Entonces, lo que uno tiene que hacer frente a esos temas es solucionar el problema y luego pues ustedes tienen que ajustar a Wilfredo Avellaneda Díaz, porque al final sería él quien les engañó, ¿no? Les engañó con un vehículo que tenía deudas y él tiene que pagar esa deuda, pues, lo mínimo que tienen que hacer. Bueno, vamos a ver hasta qué punto son responsables y cumplen con lo que les corresponde asumir frente a un daño económico que le han hecho a Wilmer Ramírez, si es que no quieren hablar de estafa. Es un tremendo daño económico, un tremendo engaño, que al final, lógicamente, las autoridades tendrán que también sancionar a los responsables, porque este tipo de negocios, obviamente, ya están afectando a una persona principalmente. Atención al siguiente requerimiento de personal. Empresa de consumo masivo requiere personal para auxiliar de reparto con experiencia y sin antecedentes. Comunicarse con el siguiente número. Los interesados, 975-84-1632, o también presentar su currículum vitae en la siguiente dirección, saldip9214@gmail.com. Bienvenidos al servicio de Dermatología Clínica Estética y Láser Derma Jaén. Consulta dermatológica con la mayor experiencia y tecnología. Atención de niños y adultos. Realizamos biopsia de piel para descarte y tratamiento del cáncer de la piel. Láser SHR para depilación definitiva y rosácea. Borrado de tatuajes y eliminación de lunares sin cirugía. Láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial, secuelas del acné y cicatrices. Dermapen, plasma rico en plaquetas. Botox, rellenos con ácido hialurónico, electrocauterización de verrugas y farmacia dermatológica especializada. Encuéntranos en Clínica San Juan Interior, segundo piso. Comunícate al 939-553929 o al 932-727302. Ubícanos en redes sociales como Derma Jaén, el especialista que tu piel necesita. De ocasión se vende un terreno agrícola ubicado a una hora de Maquianal, La Soledad. 2,5 hectáreas en total es el terreno agrícola. Cuenta con árboles frutados como cafés, plátanos, etc. Los interesados comunicarse al siguiente número 985-005574 o preguntar por el señor José Edilberto. Y ahora te presento la chicha morada natural 100% peruana de la marca Frutilén.
Te brindamos un concentrado de esta deliciosa bebida hecha a base de pura fruta, respetando todos los ingredientes de la receta tradicional: maíz morado, membrillo, piña, manzana, canela y clavo de olor. Concentrado de chicha morada se utiliza también para helados, raspadillas, mazamorra, cremolada, cócteles y repostería en general. Ya no gastes en maíz, azúcar y otros insumos. Este producto viene listo para preparar y rinde 12 litros de la deliciosa y tradicional chicha morada. Cómprale al Perú. Frutile, producto 100% natural y con registro sanitario. Pídelo por mayor y menor en la tienda Krimnor, calle María Parado de Bellido, número 226, a un costado de este canal Visión TV. Servicio Delivery 980-219798, 981-0743-99. Los integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios Manuel Ugarte y Moscoso de Jaén fueron vacunados hoy contra el COVID-19. Primero vamos a hacer la limpieza de este punto. Respira profundo, ¿ya? Respira profundo. Ahí vamos. Aspiramos. Como estaba previsto, este viernes se inoculó con su primera dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus a los efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Jaén. El teniente brigadier Whistler Tarrillo Monje, jefe de la compañía de bomberos, fue el primer hombre de rojo en ser vacunado, quien expresó con mucha emoción haber sido inmunizado, pero lamentando a la vez que un integrante de la compañía haya muerto por esta enfermedad. Y era hora, pues habíamos esperado, bueno, podríamos decir bastante tiempo. Estábamos programados para el mes de marzo y bueno, pues se hizo las coordinaciones, lamentablemente tuvimos una baja en el camino. Yo creo que si antes de hubiéramos podido, no hubiéramos podido tener esta baja. Pero bueno, la vida continúa, nosotros estamos aptos y listos para servir a la comunidad, ahora con la vacuna con mucho más gusto, al frente de cualquier tipo de emergencia que se suscite. Carrillo Monje, a su vez, dijo: esta es una esperanza de vida para que puedan continuar cumpliendo con su labor voluntaria ante cualquier emergencia que se les presente. Pues recordemos que los bomberos también están considerados dentro de la primera línea de batalla contra el COVID-19. Como ustedes saben, para nosotros como bomberos estamos expuestos, no solamente nosotros, sino nuestra familia. Entonces, como nosotros realizamos una labor voluntaria, y cada vez que asistimos a una emergencia no sabemos con qué tipo de personas te encuentras, con qué tipo de emergencia te encuentras. Entonces, pues agradecer, dar gracias a Dios en primer lugar, que ya pues nos dieron la primera dosis de la vacuna, y con esto nosotros con mucho más ánimo, más anhelo, vamos a estar protegidos para poder servir a la comunidad. Vale precisar que fueron 39 hombres de rojo los que fueron inoculados, entre varones y mujeres, significando también esta vacuna en ellos una mejora necesaria en su salud emocional, luego de haber perdido por esta enfermedad a uno de sus compañeros, quien se infectó realizando labores voluntarias. En la lista nosotros somos, éramos 40, menos una baja somos 39. Nosotros con una esperanza única de que llegando este gran día, porque nosotros hemos estado con unas ansias esperando el gran día. Como ustedes saben, estuvimos en cuarentena desde el 11 al 25. El día 25, cuando ya culminó la cuarentena, nos hemos reincorporado. Hicimos nuevamente el llamado a la DISA, nos pusimos en contacto con los responsables, pues y a Dios gracias nos dieron la oportunidad para el día de hoy. Quien también expresó su felicidad es el ex jefe de la compañía de bomberos, David Bertis Osores, quien informó que desde marzo les dijeron que serían inoculados, pero que esta promesa recién se hace efectiva esta fecha. Y la verdad que nos sentimos muy contentos, ¿no? Porque ya después de bastante tiempo que nos habían ofrecido, se está cumpliendo esta vacunación y que repercutirá también en el cuidado de nuestra salud y, por qué no, también para poder nosotros apoyar, ¿no?, a la población. A veces nos dan unos llamados y tenemos que acudir, ¿no? Porque imagínate ir desprotegidos, a nosotros no va a servir de mucho. Y vamos a tratar de cumplir con todas las
los protocolos de seguridad también, ¿no? Y de una u otra forma estamos también instando, ¿no?, para que se vaya también cuidando el resto de la población, ¿no? Bertis Osores toma la vacuna como una oportunidad de vida en medio de esta pandemia donde se ha perdido a familiares, amigos, conocidos y vecinos, por lo que hace un llamado a todas las personas que resulten beneficiarios no desaprovechar esta oportunidad de inmunizarse. La vacuna es una oportunidad de vida que se nos está brindando y hemos estado esperando con mucha paciencia y nos parece algo muy saludable. Nos sentimos muy contentos, la verdad, porque vacunarnos para nosotros es algo de que se había planteado también, no solo por parte de la jefatura, sino también a nivel nacional. Se ha venido luchando y ya se logró por fin, ¿no? Para nosotros sí nos sentimos realmente contentos. La aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer se desarrolló en el Colegio Jaén de Bracamoros, donde llegaron bomberos, varones y mujeres, quienes mantuvieron la correcta distancia física y cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad a fin de prevenir contagios en este punto de vacunación. Está como Vargas, ¿no? Respira profundo. Están cerrados, todo. A ver, ¿eh? ¿Bien? ¿Vamos? Mira, sigue. Sí, está. ¿Listo? Perfecto, ahí tenemos entonces a los hombres de rojo ya vacunados. Entiendo que con ello también asumen más compromiso de atender las emergencias que se presentan permanentemente en nuestra provincia de Jaén, tierra de los bravos Pacamuros. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa comercial y ya retornamos en unos instantes. Tomo Salud, imágenes médicas del Dr. William Estela Cubas, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes. Ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D, ecografía y tomografía. Tomo Salud, imágenes médicas. Te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 920 30 12 60 y 998 35 41 43. Cuida tu salud y la de tu familia. Agua purificada O3. Pídela en sus tres presentaciones. Distribuidor exclusivo en Jaén, Camacho Distribuciones. Llámanos 984-687-564, 928-138-304. Domingo 6 de junio, el acontecimiento más esperado y determinante para el país. Elecciones Generales 2021. Los hechos más resaltantes lo vivirá en la multiplataforma más grande del nororiente, Marañón. Enlaces en todo el Perú, transmisiones en vivo, análisis y puntos de vista. Domingo 6 de junio, Elecciones Generales 2021, cobertura especial. Sigue la multiplataforma de Marañón. Centro de Especialidades Médicas Más Salud, a cargo del Dr. Elmer Narváez, especialista en traumatología y ortopedia. Te ofrece las siguientes especialidades: cirugía general, cirugía laparoscópica, ginecología y obstetricia, urología, medicina general e interna, neurología, traumatología, pediatría, rayos X e internamiento. Además, servicio de densitometría ósea periférica, ecografías y laboratorio clínico. Emergencias las 24 horas. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 902-71-8350 y 977-676876. Neuromedi Jaén anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas, imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro, columna, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Neuromedi, somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza, epilepsia, convulsiones, derrame cerebral, enfermedad cerebrovascular, parálisis facial y mucho más. También brindamos servicios de neuropsicología, mapeo cerebral, orientación nutricional, análisis clínicos, farmacia, internamiento, terapia física y rayos X. Ubícanos en calle Ecología 111, altura del puente Pacamuros, Jaén. Cuidando lo más valioso que tienes, tu cerebro.
El arte es una herramienta fabulosa de aprendizaje, pero el papel y el lápiz son aburridos y la pintura sucia mortifica a mamá. Ilumínalo con Magic Pad, la nueva y divertida manera de trazar, dibujar y crear para que brille tu arte. You'll be happy, you'll be glad, light it up. La pantalla única de Magic Pack es transparente, pero cuando dibujes, tu arte se iluminará de modo súper radiante, de día o de noche. Los colores vibran de luces LED mágicas, gracias a la ciencia de iluminación de pantalla, para que puedas trazar y crear criaturas del espacio vivitas o elefantes brillantes. Presiona un botón y haz que todo se ilumine, o arregla los colores de tu mundo submarino. Hay 8 efectos de luz en total. Luego borras todo y vuelves a empezar de nuevo. Fíjate ahora, coloca un stencil y traza un monito gracioso que brilla, o dibujo un resplandeciente juego de tic-tac. Magic Pad hace más divertido el aprendizaje y es fabuloso para deletrear palabras, practicar matemáticas o lectura. Acaba con los crayones rotos y limpiar los desastres de las pinturas. Magic Pad ofrece horas de pasatiempo en viajes largos, hace la luz más radiante de la noche o un cartel de neón atrayente que de seguro todos pueden ver. Llámanos o visítanos en línea para pedir tu Magic Pad Glowing Art Kit completo, con 3 marcadores de neón de doble punta, 30 esténciles con artes, juegos, aprendizajes y más. Grignor Jaén, visítanos en calle María Parado de Bellido 226, a un costado de este canal. Delivery 981-074-399. El reto es no contagiar ni contagiarse. Con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia, lo lograremos. El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad, porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado. Para mayor información, contáctate con nosotros al 945-226485 o síguenos en el Facebook, Colegio Militarizado Jaén. Estás viendo El Espectador TV, edición central. De vuelta con ustedes aquí en El Espectador, gracias por acompañarnos. Uno de los dirigentes del partido político Perú Libre en Jaén es el profesor Zenobio Calderón Vázquez. En una entrevista con este programa, él habla sobre lo que Perú Libre haría por esta provincia de llegar al gobierno en los próximos 5 años. El gobierno de Pedro Castillo tendríamos que impulsar para que nuestra universidad llegue concluida, la de Jaén. Tengamos todas las especialidades. Quisiéramos de que nuestros jóvenes no solamente haya las especialidades que tenemos, vamos a luchar porque haya otras especialidades. El otro tema es luchar por un hospital de mayor envergadura. No va a haber dos sistemas de salud, es salud y el hospital, sino que la salud va a ser un solo sistema de trabajo, de trato. Y entonces ahí creo que sería mejorar hospital, sería mejorar el tema de educación. Tenemos problemas de viabilidad, por ejemplo, de conexión entre nosotros, Jaén y Baguachica, por el Bellavista, impulsar ese puente de que tenemos en Jaén. Pero además, otras obras que tendríamos que impulsar sería la agricultura. Tenemos que trabajar el tema de mejorar no solamente la agricultura, sino mejorar nuestras fuentes de agua. Ahora todavía tenemos agua por unos días. En unos 10 años, 20 años, va a ser más difícil. Entonces tenemos que empezar a sembrar vida. Cuando nosotros nos reunimos con Pedro Castillo, dijimos lo siguiente. En un momento del gobierno, cuando los funcionarios, los políticos, ejecuten un trabajo de confianza y el día que se vean imbuidos en cosas, ese mismo día se le quita la confianza y no podrán enviarse a ningún otro puesto de trabajo. Y además tienen que ser investigados, no dejar para después, porque si no, miren, el grado de juicios que tenemos en el país por corrupción es alto. ¿Cuántos ciudadanos son condenados? Poquísimo, apenas el 18%. ¿Cuántos expedientes están en trámite? Usted va a ver más o menos que un 40%. ¿Y cuántos han quedado archivados por exceso de tiempo, que no sé cuánto? Otro porcentaje. ¿A quién perjudica la corrupción?
a todos. Viendo el panorama nacional, es un poco lamentable porque los peruanos estamos prácticamente polarizados, ¿no? Tenemos dos candidatos y que, si bien es cierto, no es cuestión de tildar a ninguna persona, sino porque la Fiscalía ha determinado así en el Perú, se ha encontrado problemas de corrupción en la candidata y que a pesar de eso pues se le quiere defender, ¿no? Entendiendo que la corrupción es un problema que nos perjudica a todos los peruanos. Y bueno, del otro lado tenemos a Pedro Castillo y que detrás de él en el partido estaría el señor Cerrón. Yo quiero que entienda la población que nosotros estamos votando por Pedro Castillo, no por el señor Cerrón. El apoyo que recibe Pedro Castillo en el país es por Pedro Castillo Terrones. Nadie quiere a Cerrón, que se quiera bien claro, ni nosotros. Nosotros lo que estamos apostando es por un cambio verdadero del sistema gubernamental donde existiera un trato igual para todos. Eso es nuestra preocupación. ¿Qué queremos decir al pueblo? ¿Qué es lo que quiere Pedro Castillo para nosotros, a nivel de país? Priorizar la educación con el 10% del PBI. Igual salud con el 10%. Igual agricultura. Luego, reactivar la economía, pero empezando por la microempresa. Y fortalecer a los empresarios peruanos con reglas claras para seguir trabajando. Luego, de la reactivación tendríamos que hacer hincapié para nuestros hijos, nuestros estudiantes. Yo soy maestro y padre de familia también. Entonces, mire, la realidad que nos encontramos cuando los jóvenes no ingresan a las universidades es frustrante. Pedro Castillo está diciendo de que el ingreso a las universidades sería directo. Profesor, en cuanto a la campaña de terruqueo en contra del partido, del candidato del partido Perú Libre, ¿qué opinión tiene referente a ello? Realmente no ha dado resultado. ¿Sabe por qué? Porque aquí es un juego de ideas. Acá está en lucha la derecha con la izquierda. Prensa nacional, que son de un grupo de la derecha, ellos apoyan al sistema de la derecha. Por eso es que hacen aparecer a la corrupción como algo que no pasa nada, ¿no? Y en cambio, pues a Pedro Castillo lo asocian con temas de terrorismo. El pueblo se ha levantado a favor. Perfecto. Ahí tenemos entonces algunos compromisos que hacen los dirigentes de Perú Libre en Jaén. Obviamente, todo este tema de ofertas tenemos que hacerlos recordar si es que llegan al gobierno a partir del 28 de julio. Atención a los siguientes avisos. Requerimiento de personal. Empresa de consumo masivo requiere personal para auxiliar de reparto con experiencia y sin antecedentes. Los interesados comunicarse al número 975841632. Los interesados presentar su currículum al correo taldip9214@gmail.com. Este es un importante requerimiento de personal. Atención al siguiente aviso. Oportunidad de trabajo. Se requiere los servicios de personal para trabajar en lo que corresponde a enllante y desenllante. También se requiere un técnico para servicio de alineamiento y balanceo. Los interesados y conocedores de estos servicios presentarse en la avenida Pacamuros 2162 en la ciudad de Jaén. Siguiente aviso, oportunidad de trabajo. La empresa Supercable Jaén requiere personal para atención al cliente con o sin experiencia en caja y counter de atención al cliente. Requisitos, egresados de carreras administrativas y manejo de ofimática. Las interesaba presentar sus documentos en la calle Diego Palomino, número 1530, en la ciudad de Jaén. Mascota extraviada, atención.
se ha extraviado esta mascota que responde al nombre de Zoe. Esta mascota fue llevada por tres niños desde la cuadra 16 de la calle Iquitos, altura del mercado 28 de julio, según se observa en las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona. Las personas que sepan de su paradero o aquellos que se dignen devolverla, pues serían los padres de estos niños, porque la mascotita debe estar en algún domicilio seguramente, porque en el video se nota que hay tres niños que llevan a la mascota en brazos. Por lo tanto, los padres deberían dignarse devolver a Zoe lo más antes posible, antes que lleguen a identificar a los niños, a identificar a estos menores y los persigan con las autoridades. Así que, señores, si usted tiene a Zoe en casa, probablemente su niño, su niña, llevó a la mascota de manera inconsciente, porque los niños a veces puede ser que lo encontraron en la calle y pues no fue su intención robarla, sino cariñarla, y en fin, puede suceder varias circunstancias de estas. Entonces, el papá o la mamá que ven en casa a esta mascotita que no es de su pertenencia, pues devuélvanla. Los números celulares para que se comuniquen con los propietarios verdaderos son 954-63-2502, 915-2255-41. Incluso se les ofrece una buena recompensa. Electro Oriente, sociedad anónima, nos hace recordar que debemos ahorrar la energía. ¿Cómo? Usando focos LED. El uso de focos LED en nuestro hogar puede generar un ahorro de hasta 40 soles mensuales en nuestro recibo de luz. Atención, esto es muy importante, la utilización de los focos LED para ahorrar energía y también ahorrar nuestro dinero de hasta 40 soles. Este es un mensaje de Electro Oriente. La tienda Krimnor Jaén tiene para ustedes las novedosas mascarillas KF94 modelo coreanas en super oferta al por mayor y menor y en variados colores. Allí tienen los colores disponibles por mayor y menor en KF94 mascarilla coreana, cuatro capas de muy buena protección, lógicamente, contra el COVID-19. La super oferta en Krimnor, en mascarillas coreanas en diversos colores. Excelentes, como ustedes pueden ver, muy elegantes también al colocarlo para cubrir todo lo que es la nariz y la boca. Además, bastante cómodas para utilizarlo día tras día. Tienes la KF94 coreanas en la tienda Krimnor, producto importado, producto original. Así también la KN95, mascarillas en diversos colores, KN95 con filtro y sin filtro para niños y adultos. Igualmente encuentras la mascarilla quirúrgica importada, certificada, a precios súper económicos, solamente en la tienda Krimnor. Calle María Parado de Bellido, 226, ubicado a un costado de este canal Visión TV, señal que integra. Mayor información y servicio delivery al 981-074399, 980-2197-98. En Krimnor encontrarás también mascarillas N95, ¿no? La mascarilla 3M N95 para uso médico. También lo encuentras en la tienda Krimnor a precios accesibles para toda la población. Vamos ahora con más informaciones aquí en El Espectador, periodismo serio al servicio de la verdad. En el sector Pardo Minguel, los ciudadanos están muy incómodos por el abandono de un predio que le pertenece a la Municipalidad Provincial de Jaén. Ellos refieren que han solicitado al gobierno local para que ese lugar sea
ya cedido al sector y le puedan dar un buen uso, pero no tienen ninguna respuesta hasta el momento. El presidente de la Junta Vecinal del sector Pardo y Miguel, conocido como Pakistán, denunció que un predio abandonado de propiedad de la Municipalidad Provincial de Jaén se ha convertido en un problema para los vecinos de esta zona. El motivo que nosotros tenemos acá es que esta casa está abandonada año sobre años. Del 2000, que el señor alcalde lo donó a los profesores jubilados, desde ahí lo construyeron, el 2005 se ha construido esta casa, de ahí pusieron un señor para que lo cuide, el 2010 ha fallecido ese señor, desde ahí está en estado de abandono. Aquí, lo que sucede acá es, bueno, ahorita ya poco más antes, los delincuentes acá dormían, acá traían chicas, traían acá, todo hacían acá. Bota, alguna señora de acá, una señora de acá también, salen las cámaras que me bota basura por ahí, por los huequitos a mí me bota basura. Víctor Berma Ramos, autoridad vecinal, sostiene que esta casa ha sido solicitada en donación a la municipalidad en un primer momento para construir un PRONOI, pero su pedido fue rechazado. Mira, como ustedes ven, mira la sociedad que está acá. Señor alcalde, te hablo por segunda, tercera vez, claro. Escúcheme, señor alcalde, acá eso, ¿cómo usted, una familia, siquiera viviera para acá? Como el peligro que se corre acá con los niños más, con los niños, niñas, señoras que trabajan en la noche, a veces vienen 2, 3 de la mañana, a veces acá paran delincuentes. A las 2 de la mañana no hay policía ya. Presenté un documento, entonces me dijeron que saque una copia informativa para saber de quién es este terreno. Saqué la copia informativa, pertenece a la municipalidad. Entonces, ¿no ves que me contestaron por email, de escrito, me contestaron que no podían donarme? Ante esta negativa, decidieron solicitarlo nuevamente en donación, pero para instalar un puesto de auxilio rápido de la policía. Sin embargo, a pesar de que este pedido ya fue aceptado hace 3 meses por los funcionarios municipales, la decisión final la debe tomar el alcalde Francisco Delgado. Pedí ayuda a la Defensoría del Pueblo y a la policía. Entonces ellos me dijeron, presenta un documento para un puesto de auxilio rápido. Lo presenté para ese puesto. Y ahí ya lo estaba tramitando el señor, el abogado Regalado, de la Defensoría del Pueblo, y el comisario que ya se fue. Entonces los otros documentos que he presentado, ya me han contestado por entremedio de los abogados, que sí nos si era posible hacer para un puesto de auxilio rápido acá. Entonces ya los documentos me han dicho que ya está, me han presentado, me han traído para acá los ingenieros, me han dicho, acá vamos a hacer esto. Entonces ya me dieron, tomaron las medidas de las puertas, las ventanas, a la parte de acá dijeron que iban a hacer dormitorio para los policías, ya va a ser 3 meses, ya va a ser 3 meses. Y de ahí yo lo sigo llamando al ingeniero, me dice que él no tiene nada que ver ya porque ahí le entregó ya a la alcaldía eso ya. Pregunta al alcalde, me dice, pregunta al alcalde. Pero para encontrarlo al señor alcalde es bien difícil, no se puede encontrarlo. Por ello, este vecino solicita al alcalde provincial que si no quieren donar la casa para un puesto de auxilio rápido, esta sea ocupada por alguna entidad, pues se ha convertido en guarida de delincuentes y personas de mal vivir que siembran zozobra entre la población de esta zona. Y si no quieren para el puesto de auxilio rápido, la policía, que diga la municipalidad que vea que lo hace esta casa, que lo dé a uso. Pero para no esté así abandonado, porque es un peligro para ustedes. Es un gran peligro para nosotros. Sí, eso sería lo flexible, porque acá... Acá se cuadran en la esquina los mototaxis. Uno acá, el otro acá, no dejan de correr. Y cuando les agarra las ganas de orinar, se meten para acá. Por eso que hay este olor tan fuerte. Sumado a esto, la intransitabilidad de las calles es otro problema que este sector acarrea hace años. Son 20 años que vivimos acá. Alcalde tras alcalde que entran, nunca nos pueden cumplir con este trabajo. Las calles, mira cómo están. Gracias, más bien, el año pasado, por entremedio del comisario que se pidió la máquina, le dieron una herramienta, porque si no fuera recontra feo este. Está con perfil técnico, tiene el expediente técnico, tiene la resolución ya con un presupuesto de 2.012.000 soles. ¿Por qué, señor alcalde? El año pasado, y del 4 de agosto, yo le entregué un documento en sus propias manos. Me dijo que de todas maneras, sí o sí, este año se hacía, porque en octubre mandaban los documentos a Lima. Este año me vienen a decir que en diciembre, a fin de diciembre, recién lo han elaborado el expediente técnico, recién todavía. Entonces, ya pues, como para nosotros que este año es el último año, porque el próximo año, porque todo alcalde, el último año que
que salen ya dejan malogrando titita las calles. Indignado, este ciudadano exige al alcalde provincial Francisco Delgado que cumpla con sus promesas y atienda las necesidades de este sector, que lamentablemente es solo visitado en campaña política para ganar votos y cuando las autoridades asumen el poder queda en total abandono y olvido. Totalmente abandonado, más abandonado por la municipalidad, en que la policía siquiera no da apoyo. Acá viene la policía, vienen los abogados de la defensoría, también vienen a ver estos casos. Pero no, pues no se hace nada. Señor alcalde, impídenme lo que nos ofreció. No sea mentiroso, alcalde. Señor alcalde, no sea mentiroso. ¿Por qué no compro su lado por acá para que viva a ver la impedimenta también? Porque si él viviera acá, ya fuera todo listo ya. Pero como él no vive, no tiene ninguna familia acá, nos mira así. ¿Qué le importa que...? Bueno, depende de la municipalidad entonces tomar una decisión frente a este pedido de los vecinos de Pardo Miguel. Entiendo que casos como estos tienen que canalizarse también a través del Consejo Provincial, pero creo que sí existe esa posibilidad de cederle al sector para darle un buen uso, sería mejor, ¿no? ¿Por qué demorar tanto? Así que el alcalde tiene la palabra. Quiero presentarles a continuación un pequeño video de un nuevo producto bastante necesario y muy novedoso también para uso diario, que ya ustedes lo pueden adquirir a partir del día de mañana en la tienda Crimnor. Veamos de qué se trata. Un pequeño, por supuesto, son estos, por ejemplo, ¿no? Es el cepillo tallador de espalda, que tienes en variados colores. Ustedes saben que cuando uno va para el aseo personal, no puedes con tus manos hacerte un buen aseo en la espalda, ¿no? Difícilmente. Entonces ya tienes este cepillo tallador. Excelente producto que ya está en la tienda Crimnor, producto importado, y a un precio súper accesible para todos y todas. Ya saben, entonces hay varios colores y están a disposición de la población. Así que acudan a tienda Crimnor y encontrarás el cepillo tallador de espalda para la limpieza. Y no solamente para la espalda, como ustedes pueden ver en el video, ¿no? O sea, para hacerse una buena limpieza de nuestro cuerpo al momento de ducharse, y sirve, como ustedes pueden observar en la imagen, se utiliza de varias formas. Esto es de un material de silicona, así que es excelente para uso diario en varones y mujeres. Lo tienes a precio increíble en la tienda Crimnor Jaén. A partir del día de mañana ya pueden hacer sus compras por mayor y por menor. Entonces tienes así en diversos colores. Así que les pasamos la voz. Muy necesario, muy útil, por supuesto, el cepillo tallador de espalda. Vean, este color rosado, bueno, me han alcanzado tres colores en este momento. Tienes este color lila, también excelente, ¿no? Excelente producto novedoso que ha llegado recientemente. Son nuevos ingresos a la tienda Crimnor Jaén, ubicado a un costado de nuestro canal Visión TV, señal que integra. Y ahora también quiero hacerte una importante recomendación. Para estos tiempos de COVID-19, te recomiendo el uso del ozono. Es el mejor y más efectivo desinfectante. Destruye con rapidez bacterias, hongos, virus, COVID-19, toxinas y venenos. 3.000 veces más rápido y 100 veces más poderoso que la lejía. Es el único desinfectante y eliminador de olores que no genera contaminación química al ambiente. Mayor información al número celular 995-590-471, 931-885-889.
Ya regresamos luego de los comerciales. Buenas tardes, don Pedrito. ¿Viene por más pastillas para su presión? Sí, señorita, buenas tardes. Pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien. Sí, don Pedrito. Productos de calidad, se lo garantizo. Y además, tiene los precios más bajos. Ya lo he comprobado. Así es. Le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio. ¿Qué? ¿Como de 20 años? Claro, don Pedrito. Ah, ya. Entonces me las llevo todas. Cuando se trata de ahorrar en productos de calidad, Galeno Pharma es tu mejor opción. Compara. Ubícanos en nuestras sucursales. Bienvenidos al servicio de dermatología clínica estética y láser Derma Jaén. Consulta dermatológica con la mayor experiencia y tecnología. Atención de niños y adultos. Realizamos biopsia de piel para descarte y tratamiento de cáncer de piel. Láser SHR para depilación definitiva y rosácea. Láser K-Switch para Hollywood Peel. Borrado de tatuajes y eliminación de lunares sin cirugía. Láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial. Secuelas del acné y cicatrices Dermapen. Plasma rico en plaquetas. Rellenos con ácido hialurónico. Electrocauterización de verrugas y farmacia dermatológica especializada. Encuéntranos en Clínica San Juan, interior segundo piso. Comunícate al 939-553929. Redes sociales como Derma Jaén, el especialista que tu piel necesita. Clínica San Juan, la clínica del pueblo, ofrece consulta en dermatología clínica, estética y láser para niños y adultos como láser SHR, depilación definitiva, láser K-Switch, borrador de tatuajes, rosácea, carbón peel, eliminación de lunares, láser CO2 fraccionado para secuelas de acné, rejuvenecimiento facial, rellenos con ácido hialurónico y botox, además consulta gineco-obstétrica especializada, ecografías 3D, atención de partos humanizados y cesáreas, atención de SOAD AFOCAD y seguros RIMAC. Emergencias las 24 horas del día, todo el año. Elige bien. Elige Clínica San Juan. Ubícanos en calle Túpac Amaru 695, Jaén. Citas al 992-17-3464. Productos en calle María Parado de Bellido 226, a un costado de Misión TV Jaén. Kripnor, productos de calidad a precios inigualables. Especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor Giancarlo Córdoba López. Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas y vías biliares. Realizamos procedimientos de endoscopías, colonoscopías, extracción de cuerpos extraños en esófago, ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de Helicobacter pylori. El doctor Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida, calle Zarumilla 1332, Jaén. Citas al teléfono 076-78-4946. Celular 951-82-3127. Grupo Santa María Online. Si usted necesita atención médica desde tu domicilio, no dude en contactarse mediante video o llamada con nuestro médico de turno, llamando al celular 955-739850. Grupo Santa María, mediante su farmacia online delivery, y llevamos toda su receta a domicilio. Pague con Visa o en efectivo, a la brevedad de tiempo y sin recargos. Contáctanos mediante nuestra página Grupo Santa María o al celular 955-739850 de 8 de la mañana a 8 de la noche. Grupo Santa María, siempre un paso adelante, pensando en su comodidad. La farmacia online Delivery Santa María agradece su preferencia. Centro Médico Obstétrico Ebenezer, la roca del socorro, comprometidos con tu salud. Anuncia su atención en medicina general y especializada, con un staff de médicos de primer nivel, en urgencias y emergencia, exámenes de electrocardiograma, obstetricia y laboratorio, con un diagnóstico preciso. Contamos con tecnología avanzada para realizar exámenes de procalcitonina, ferritina, dímero D para pacientes COVID. Centro Médico Obstétrico Ebenezer cuenta con farmacia económica y otorgamos certificados médicos.
Visítenos en nuestra nueva dirección, Garcilaso de la Vega 431, Jaén. Tomo Salud, imágenes médicas del Dr. William Estela Cubas, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes. Ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D, ecografía y tomografía. Tomo Salud, imágenes médicas. Te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 920 30 12 60 y 998 35 41 43. Estás viendo El Espectador TV, edición central. De vuelta con ustedes aquí en El Espectador. Recordarán algunos sobre un caso de presunta fuga de combustible, gasolina específicamente, en la zona de San Belisario. Se achacó en su momento al grifo RB de ser el culpable del derrame o de la fuga de combustible que lógicamente afectaba a estos vecinos y que todo ese olor muy fuerte aparecía a través de la red de alcantarillado. Pues este tema está en manos de las autoridades. El municipio intervino después de las denuncias constantes de los vecinos, pero ahora ha intervenido el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA. Funcionarios de Chachapoyas han llegado hasta Jaén para realizar algunas muestras de esta tierra que aparentemente está contaminada con gasolina. Veamos el siguiente reporte. Luego de innumerables denuncias y exigencias de soluciones ante una posible fuga de gasolina de este grifo aledaño a la calle Raimondi en el sector San Belisario, personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA de Chachapoyas, llegaron a Jaén para tomar muestras de la tierra contaminada. Llegó desde Chachapoyas. Tenemos la visita de la OEFA, es una oficina del medio ambiente, donde los funcionarios municipales nos manifiestan que ellos van a emitir su informe y de acuerdo ellos van a tomar las acciones respectivas. Edwin Rueda Camacho, vecino del sector, dice esperar que en esta oportunidad la Municipalidad de Jaén y los entes encargados, una vez recibido el informe, se tomen decisiones inmediatas y drásticas, con la finalidad de no seguir poniendo en riesgo la vida de los vecinos. Esperemos que esta vez sea drástico y no se demore mucho como han demorado para venir. Viendo las evidencias de la tierra que sale, ustedes han sido testigos del olor que emana. Entonces, están llevando esas muestras a sus laboratorios y esperemos que determinen de dónde exactamente es y vean la realidad, ¿no?, de solucionar ese problema. Ya no podemos vivir en zozobra, aparte de la pandemia que tenemos. Estamos con el problema de la gasolina. Asimismo, recuerda que estas gestiones lo han venido realizando desde inicios del año, que desde la comuna local han realizado ya un trabajo similar, pero que no les dieron respuesta, por lo que espera que esta inspección no solo sea un teatro para ganar tiempo. Hemos empezado a tener unos olores penetrantes a gasolina. Entonces, primero enviamos un memorial, que vinieron del medio ambiente, defensa civil, el área comercial de la municipalidad, vinieron y se detectó que justamente en esta parte, más acá, hay tierra con olores penetrantes a gasolina. Una vez que se conozcan los resultados del informe, Rueda Camacho guarda la esperanza que las decisiones a tomar sean inmediatas y que se les comunique a los vecinos sin esperar que tengan que enviar un nuevo memorial o solicitud para conocer los resultados de este análisis. Bueno, eso lo hicieron anteriormente en el área local de comercio de la municipalidad. Esperemos, no sé qué acciones irán a tomar hoy día después de lo que coordinen con lo de la OEFA y ellos emitan ese informe y ellos después de eso nos estarán informando a los vecinos qué acciones se van a tomar. Finalmente, hizo un llamado a la autoridad edil y los funcionarios de medio ambiente que este grifo se clausure temporalmente y que si se corrobora que de aquí es de donde emana esta fuga de gasolina, no les tiemble la mano para clausurarlo definitivamente, si no existiera otra solución donde no ponga en riesgo sus vidas. Esperamos de que se solucione ese problema. Si el grifo quiere seguir funcionando, si es que realmente es de ahí, porque no sabemos todavía, si es que realmente es, queremos de que
se haga con toda la tecnología, pero si no hay los recursos necesarios como para que un grifo funcione así, de esta manera, esperemos que primero se solucione eso y después se verá, pues, no, qué sucede. Bueno, sí, definitivamente me parece muy oportuna, en todo caso, aunque tarde, pero es bueno que haya llegado la OEFA Chachapoyas para hacer este tipo de labores y con ello, evidentemente, emitir los informes respectivos para que todo quede claro, ¿no? Para que todo quede claro y pues se tomen las decisiones correctivas y las sanciones pertinentes. Ahora me corresponde presentarles otro producto novedoso, muy importante para tenerlo en casa. Se trata de la manguera extensible. Ustedes van a ver en el siguiente video qué tan útil es tener esta manguera extensible en casa y la facilidad y el profesionalismo con la que ha sido creada esta manguera. Veamos. Excelente producto, ¿verdad? Viene así en una cajita y, por supuesto, por ejemplo, esta es la presentación de 15 metros. Pero aquí, básicamente, pues tienes 3, 4 metros. Es extensible, como ustedes observan en el video. Excelente producto, entonces. Muy novedoso, muy atractivo, además, ¿no? Y la facilidad que nos permite para aquellos que tienen, por ejemplo, sus jardines. Tienen algunas actividades que cumplir con la manguera, pues ahí tienes una gran facilidad. Lo tienes a un precio exclusivo, increíble. Solamente en la tienda Crimnor lo puedes adquirir en presentación de 15 metros. En presentación de 15 metros es el primer ingreso de producto importado a la tienda Crimnor Jaén, ubicado a un costado de este canal. Así que usted ahora todo es más fácil, ya no tiene por qué estar sufriendo mucho con las mangueras convencionales. Todo se maneja así como ustedes lo pueden observar, sumamente fácil. Esta es una manguera pequeña para guardarlo en cualquier lugar. Solo cuando comienzas a utilizarlo se extiende a los 15 metros. Algunas que van a llegar luego, próximamente, tienes de 30 metros hasta de 50 metros, ¿no? Para hacer diversas labores en casa o tal vez en tu casa de campo, en tu chacra, pues tienes la forma para incluso ahorrar el agua. Que una manguera normal, cuando tú vas a hacer algún tipo de riego, pues definitivamente no puedes controlar. El agua va a seguir discurriendo. En cambio, con eso, ¿no? Una pequeña llave y tiene además diversas formas de utilizarlo. Así que adquiere la manguera extensible
en la tienda Krimnor Jaén, producto nuevo, producto importado e ingresado recientemente. Hoy y mañana ya lo puedes adquirir, por supuesto, a un precio súper especial. En la tienda Krimnor también puedes adquirir el plumón identificador de billetes falsos y verdaderos, para que no te estafen, para que no te dejes engañar. Este económico y práctico plumón detector de billetes falsos con tinta de reconocimiento y luz UV, ¿no? Ahí la tinta de reconocimiento para detectar si el billete es falso, rápidamente se convierte, el rayado se convierte en negro. Tienes la luz UV, que es excelente para ver todas las características especiales que son a veces invisibles en los billetes verdaderos. En el billete falso, obviamente, no vas a encontrar absolutamente nada. Por eso, adquiere este producto y dile no a los estafadores. Básicamente, los dueños de bodegas, tiendas comerciales, mercados, entidades financieras, les avisamos que pueden adquirir el plumón detector de billetes falsos y de billetes verdaderos también, por supuesto, porque con la tinta fácilmente el billete falso, las líneas o las rayas se hacen negro, en negro. El billete verdadero no, el billete verdadero simplemente queda en transparente. O sea, facilísimo para darse cuenta de qué billete es verdadero, qué billete es falso. Entonces, encuentra este producto en la tienda Krimnor a un costado de nuestro canal. Igualmente, producto importado, muy necesario para todos quienes tenemos la moto lineal. Nuestra moto lineal, pues, debe estar bien segura. Segura para que el delincuente o el robamotos ya no siga poniendo en, digamos, en apuros, en aprietos, tu tranquilidad. Ahora, solo colocando el candado de seguridad con alarma en el disco de freno de tu moto lineal, pues todo estará seguro. Los delincuentes ya no meten mano a este vehículo porque el candado de seguridad con alarma se activa inmediatamente y te avisa que alguien está manipulando tu vehículo. Es más, el delincuente puede ser tan rápido que quiere llevarse la moto, pero de pronto se va a caer a un metro, a dos metros, pues se va al suelo, se va de cabeza, ¿no? Como ha ocurrido ya con algunas personas que su vehículo estuvo con candado y el delincuente se quiso llevar el vehículo, que se quiso llevar la moto sin considerar que estaba sonando la alarma, y al intentar robar la moto se va de cabeza el delincuente a la pista, porque obviamente es un producto bastante fuerte, bastante resistente, y entonces los propietarios rápidamente se van a dar cuenta si la alarma no para de sonar, pues es porque alguien está manipulando el vehículo. Adquiere este producto, muy necesario también para todos los que tienen moto lineal, para cuidar tu vehículo, para proteger tu inversión. Calle María Parado de Bellido 226, a un costado de este canal Visión TV. Allí puedes adquirir el candado de seguridad con alarma o pídelo a través del 980-219798, 981-074399 para servicio delivery. Seguimos con más informaciones aquí en El Espectador. Y ahora tenemos declaraciones del ingeniero César Goicochea Yatas, subgerente de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Jaén. Él se ha referido hoy a estas tiendas que venden motos en lo que es la ciudad de Jaén, básicamente la avenida Pacamuros. Y es a raíz del caso ocurrido con el joven Wilmer Ramírez. Desde el municipio ha señalado que van a realizar un operativo con la policía y con la fiscalía para verificar si estas tiendas de motorrepuestos y estas tiendas que se dedican a la venta de vehículos usados realmente cumplen con todas las normas legales vigentes. Bueno, he visto las noticias del joven que ha sido estafado por una mototaxi, ¿no? Y bueno, es una buena señal para nosotros como área de fiscalización, como ente de la municipalidad, programar
un operativo en conjunto con la policía y fiscalía para determinar si esas motos lineales, mototaxis que venden en los diferentes locales que hay, determinar si son motos de procedencia legal o totalmente ilícitas, ¿no? Que sean robadas y que le estén dando venta, ¿no? Como el joven que ha sido totalmente estafado, ¿no? Entonces, como le vuelvo a decir, sería coordinar con mi abogada, con el área legal, para empezar a tomar acciones correspondientes y coordinar con la policía y fiscalía a ver si es que hacemos un operativo conjunto, ¿no? De encontrarse vehículos, por ejemplo, que de dudosa procedencia, ¿cuál es la acción que tendrían ustedes? Ya, esa parte nosotros, bueno, solamente pondríamos de repente retirar licencia de funcionamiento de esos locales de venta de motos de segunda, y la otra parte ya sería por ente de la policía, que son incautación de bienes de procedencia ilegal, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las sanciones, además de retirarles la licencia? Quizá también algunos locales, y en su mayoría, por no decirlo, no cuentan con la licencia de funcionamiento. Claro, sería la clausura definitiva, ¿no? Clausura temporal o definitiva, según lo que corresponda en el RAS. ¿Y para cuándo se estaría programando, este ingeniero? ¿Por cuánto este caso del joven que denuncia la presunta estafa, no? Así como este casito, hay muchos, y entonces ya se ha visto que desde fiscalización en tiempos pasados no se han hecho estos operativos, y si lo han hecho por cumplir, pero más no se ha visto acciones inmediatas o toma de decisiones. Claro, sería en el transcurso de los días, ¿no? Como le digo, se tengo que programar, y he encontrado bastante pendiente de mis antecesores que tengo que darle seguimiento y cumplimiento, ¿no? Y entonces, de hacerse este operativo, se va a hacer. Solamente déjenme coordinar y enviar documentación a la policía, fiscalía, en coordinación con mi área legal, para proceder con el operativo. Pero de hacerlo, se va a hacer. Perfecto, se ha visto la muy buena predisposición del señor César Goicochea Yatas como subgerente de fiscalización de la municipalidad para poner en orden muchas cosas que en Jaén no funcionan de manera correcta, y evidentemente, como en este caso de las tiendas de venta de motos usadas, pues a consecuencia del caso ocurrido con Wilmer Ramírez, pues seguramente van a seguir apareciendo otros donde en muchas de las oportunidades estas tiendas no se hacen responsables de algunas situaciones que ocurren y afectan económicamente a los ciudadanos. Pero obviamente usted dirá, no solo se trata de tiendas de motos, también de otro tipo de negocios que a veces no están funcionando de manera responsable, cumpliendo con las leyes vigentes y además brindando un buen servicio, una buena atención al cliente, que sería pues algo muy importante que cada empresario o microempresario debe considerarlo permanentemente para efectos de ser una ciudad donde no haya problemas de esta naturaleza, ¿no? Donde pueden venir gente de otros lugares y ya tienen desconfianza a comprar cuando ven situaciones como la que ocurrió con el joven Wilmer Ramírez en esta tienda de repuestos o de motos usadas Jiménez. Vamos ahora con la pausa comercial y luego retornamos con más información, sin antes hacerles recordar a todos que los productos que me acompañan aquí en el set son, por ejemplo, el Sanito desinfectante. Es un eliminador de virus y bacterias hasta por un 99.9%. Elimina bacterias, hongos y gérmenes. Es un desinfectante para todo tipo de ambientes y superficies. En esta lucha contra el COVID-19, por ejemplo, el Sanito desinfectante debe ser muy bien utilizado, como ya lo hacen muchos transportistas de la zona, aquellos que van cubriendo las rutas interdistritales, interprovinciales a través de los automóviles. Excelente producto para eliminar virus, hongos, bacterias, gérmenes
hasta por un 99.9%. Y es fácil de usar, muy rápido, ¿no? Hacer un rociado a toda la parte del automóvil, cerrar las puertas por unos minutos y ya todo tipo de gérmenes, de hongos, de virus estarán eliminados. Y entonces vuelves a cargar tus pasajeros y vas seguro a tu destino también, ¿no? Sin poner en riesgo a los pasajeros. Igualmente los mototaxistas deberían utilizar de manera frecuente este tipo de desinfectantes, que es más fácil de utilizarlo para acabar rápidamente con bacterias, hongos y gérmenes. Así que ya saben, y usted que probablemente no brinda servicio de pasajeros, pero también requiere estar seguro para evitar la contaminación, el contagio, pues utilice el sanito desinfectante. Elimina virus a un 99.9%. Ya sabe entonces, todo lo que son bacterias, hongos, gérmenes, se acaban completamente. No solamente en el servicio de transporte, sino también, por supuesto, en nuestra casa podemos utilizar este producto 100% peruano. Igualmente, ustedes verán en la pantalla el frasco amarillo con rojo. Es el poderoso Caín. El Caín mata moscas y zancudos. Para moscas y zancudos. Elevada atracción y eficacia. Nuevo activo con rápido efecto control. Acaba con los zancudos y con las moscas. Se trata de el especialista en el combate contra todo tipo de insectos como las moscas y zancudos de preferencia. Lo acabamos, lo exterminamos con el Caín, un producto también 100% peruano de la firma del doctor Plop, por supuesto, a su disposición, amigos televidentes, para hacer la limpieza en tu casa para acabar con estos zancudos y moscas que son muy molestosos. Y también otros productos están relacionados y referidos a los aromatizantes, las fragancias francesas, como este, por ejemplo, 6 en 1. Excelente, porque hay mucha gente que también desea tener sus ambientes con una fragancia súper agradable. Entonces vas a tener la facilidad solamente con una pequeña porción, así de rápido, tienes una fragancia excelente en tus ambientes. Es un producto peruano que no daña el ambiente, también de la línea del Dr. Plop, aromatizante de ambiente, y es en aerosol, como ustedes pueden ver, ¿no? Todo queda excelente. Pueden adquirir este producto a precio súper especial en la tienda Krimnor. Ahí está la dirección, calle María Parado de Bellido, número 226, a un costado de nuestro canal. Los comerciales. Centro de Especialidades Médicas Más Salud, a cargo del doctor Elmer Narváez, especialista en traumatología y ortopedia, te ofrece las siguientes especialidades: cirugía general, cirugía laparoscópica, ginecología y obstetricia, urología, medicina general e interna, neurología, traumatología, pediatría, rayos X e internamiento. Además, servicio de densitometría ósea periférica, ecografías y laboratorio clínico. Emergencias las 24 horas. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 902-71-8350 y 977-676876. Excúseme usted, es usted escuchado. En Visión TV. Más cerca de tu hogar. Cuando quieras atención profesional permanente, piensa en Botica Solfarma. Nos preocupamos por tu economía y tu salud para que estés sano. Atención en nuestros 4 locales en Jaén. Compra tus medicamentos 100% originales a precio justo. Compara precios. Botica Solfarma. Atención las 24 horas. Cómprale al Perú. Cómprale a Solfarma.
Tomo Salud, imágenes médicas del Dr. William Estela Cubas, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes. Ofrece a la población en general los servicios de radiografía digital y 3D, ecografía y tomografía. Tomo Salud, imágenes médicas. Te brindamos un servicio de calidad y responsabilidad. Visítanos en Avenida Bacamuros 1300, frente al Hospital de Jaén. Citas al 920-30-1260 y 998-35-4143. Bajón de precios en Kipnor. Alcohol de 70 y 96 grados desde 10 soles el litro. Aguardiente Cogollo en tres presentaciones a 10, 15 y 20 soles. Miel de abeja, polen y otros productos peruanos 100% a precios inigualables. Kipnor Jaén, calle María Parado de Bellido 226, a un costado de Visión TV. Delivery 980-219-798. Kipnor Jaén. Domingo 6 de junio, el acontecimiento más esperado y determinante para el país. Elecciones Generales 2021. Los hechos más resaltantes lo vivirá en la multiplataforma más grande del nororiente, Marañón. Enlaces en todo el Perú, transmisiones en vivo, análisis y puntos de vista. Domingo 6 de junio, Elecciones Generales 2021, cobertura especial. Sigue la multiplataforma de Marañón. Malogrado, descompuesto, averiado. El Centro Electrónico Universal los repara de inmediato. Nuestro selecto equipo de técnicos electrónicos prolonga la vida útil de tu artefacto o electrodoméstico con repuestos originales y económicos. Además, tenemos un amplio stock en equipos y suministros de cómputo con reparación y buen servicio de mantenimiento. Ubícanos en la calle Libertad 189, Morro Solar, Jaén. Somos Centro Electrónico Universal. Garantía total. Estás viendo El Espectador TV. Edición Central. De vuelta aquí en El Espectador. Gracias a todos y todas por sintonizarnos a través de Canal 21. En señal abierta para todo Jaén y el nororiente peruano. En Canal 14 de Supercable. En Canal 12 del cable Evelyn Sac y por supuesto a través de nuestra página de Facebook oficial, más de 106 mil seguidores. Allí tenemos a muchos de nuestros compatriotas que nos ven en diversos puntos del mundo por Facebook, Visión TV, señal que integra, y por supuesto a través de la página del Espectador TV Digital. Muy amables por su preferencia. La empresa Electro Oriente en Jaén está ejecutando el proyecto de electrificación para beneficiar a más de 40 familias. Esto sucede en el distrito de, las localidades de Guabal y el Guayabo. Este proyecto está considerado como algo muy importante por cuanto se está invirtiendo más de un millón de soles. En el siguiente reporte nos informaremos un poco más al detalle de todo este trabajo que cumple Electrooriente Sociedad Anónima. Como parte del compromiso de Electrooriente de llevar energía eléctrica a los poblados y comunidades más alejadas de nuestra provincia y el país, se viene ejecutando un proyecto de electrificación en las localidades de Guabal y El Guayabo. Así lo informó el ingeniero Javier Ramírez Córdoba, encargado del área de proyectos y obras de esta entidad. Dentro de la cartera de proyectos que venimos gestionando ya hace un par de años, un proyecto que ya es emblemático, se podría decir, es tratar de interconectar dos distritos, que es Sayique y San Felipe, al sistema de Bagua Jaén San Ignacio. Este proyecto, que actualmente ya está en ejecución y ya tiene un cronograma de ejecución de 2 semanas, va a electrificar a 2 localidades, una de ellas es Guabal y la otra es Guayabo. Inclusive, la envergadura del proyecto es porque estas 2 localidades, o específicamente Guabal, ha sido reubicada
para la ejecución de la presa Limón, ¿no? Sí, alrededor de 40 viviendas van a ser beneficiadas entre las localidades de Guabal y Guayabo. Esperemos pues que seguro, como va a hacerse una ingeniería básica recién, un replanteo, podrían ser un poco más, pero eso ya se queda en la etapa de ejecución, ¿no? La importancia de este proyecto radica en la posibilidad de mejorar los servicios de salud y educación de más de 40 familias de esta zona. Todos necesitamos pues del beneficio de la electricidad, principalmente esta zona que se encuentran en la misma carretera, ¿no? Y han sido pues no han sido beneficiadas en la magnitud que debería ser, ya que como le comenté han sido reubicadas. Principalmente es porque en la actualidad existe colegios ahí, ¿no? Y estos colegios y también hay enfermerías, oficinas de salud, necesitan pues este beneficio que anteriormente le comenté, y ya puede decir que ya se ve el objetivo, ¿no? Que en el transcurso de 4 meses, 120 días, se culminará con la ejecución de esta obra, ¿no? Por su parte, el ingeniero Said Cabrera Serrano, inspector de esta obra, sostuvo que la empresa contratista ya se encuentra en la zona de intervención para iniciar con los trabajos de campo. Actualmente la obra ya se encuentra en ejecución, empezó el día 15 de mayo con un plazo de ejecución de 120 días, ¿no? Los cuales culminan el 11 de septiembre. Como le mencioné, ya la obra está en ejecución, ya empezaron con los trabajos se ha hecho la colocación del cartel de obra y la contratista está ya instalada en obra, ¿no? Ya está para empezar trabajos de replanteo y presentando toda su documentación que se necesita a inicio de obra, como son seguros, pólizas, su programa de seguridad que tiene que ingresarlo a Electrooriente y el cual tiene que ser aprobado para que se inicie con los trabajos ya en campo, ¿no? El inspector también brinda los detalles de lo que corresponderá a este importante proyecto tan anhelado por la población. Bueno, la obra consiste en la ejecución de 13 kilómetros de línea trifásica, cuyo punto de alimentación está cerca de la represa Limón, y la adecuación de redes secundarias en dos localidades, ¿no? Las localidades de Guabal y Guayabo, así mismo como sus redes primarias. En ese contexto, el ingeniero Said Cabrera Serrano reafirmó su compromiso en velar que esta obra se ejecute como corresponde y en los plazos señalados. Mi función es velar porque la obra se ejecute tal como dice el expediente técnico, ¿no? Y dentro de los plazos establecidos. Esa es mi función. Ya hemos estado en la obra ya, sino que por temas, como mi persona depende de Electrooriente, por tema de documentación estoy haciendo algunos informes para lo que es el inicio de la obra, ¿no? Y de ahí constantemente voy a estar instalado en obra. Finalmente, el encargado del área de proyectos y obras de Electrooriente sostuvo que existen otros proyectos valorizados en varios millones de soles que buscan ejecutar en beneficio de las comunidades de esta parte de nuestra región. Esperamos que se dé la suscripción de contrato de una obra de los 26 sectores. Es una obra alrededor de 6 millones que involucra localidades tanto en Jaén, la misma ciudad Jaén, ciudad, en Chachapoyas y Pomacochas. Pero la mayor cantidad sí está centralizada en Jaén, ¿no? Adicionalmente a eso, también venimos gestionando la ampliación de la potencia de la subestación Nueva Jaén. Como ya se pudo evidenciar en el diciembre del año pasado, se instaló un transformador de 7 MVA, lo cual beneficiaría pues casi al sistema de Bajo Jaén San Ignacio. Ahora lo que queremos es llevar ya un transformador con mayor potencia, es un transformador de 50 MVA. Esperemos terminar los estudios el presente año y iniciar pues a mediados del próximo año la ejecución, ¿no? Estamos hablando de una obra alrededor de 12 millones de soles. De esta forma, Electrooriente trabaja arduamente para mejorar la calidad de vida de la población jaena y sus distritos. Estás viendo El Espectador TV, edición central. De vuelta con ustedes aquí, por supuesto, luego de ver este caso de la inversión por parte de Electrooriente. Me parece muy importante que ya de a poco se va atendiendo a diversos lugares que necesitan este servicio básico, la energía eléctrica. Eso está muy bien y creo que se siga invirtiendo más
más millones a favor de la ciudadanía. Tengo avisos para esta hora, atención, oportunidad de trabajo, requerimiento de personal. Empresa de consumo masivo requiere personal para auxiliar de reparto con experiencia y sin antecedentes. Los interesados comunicarse al número celular 975. Bueno, aquí hay un pequeño inconveniente y queríamos rectificarlo. Nos hacen conocer a última hora que el número celular al que ustedes deben llamar es el siguiente: 957-841-632. Bueno, ahí tenemos el número que ustedes pueden, al que pueden llamar. Hay una pequeña mala anotación en el número que está en pantalla. Es 957-841-632, ¿no? Solamente hay una pequeña equivocación entre el número 7 y el 5. Ya saben, 957-841-632. Perfecto. Ya se cambió el número. Comunicarse al 957-841-632. Reiteramos esto, que ha sido una equivocación, lógicamente, en cuanto al número celular. 957-841-632 es el número al que los interesados pueden llamar. Y, por supuesto, también deben presentar su currículum vitae al correo siguiente: saldip9214@gmail.com. Y ahora, otra oportunidad de trabajo, o vamos con otra oportunidad de trabajo, o con la mascota extraviada. Atención, se ha extraviado esta mascota que responde al nombre de Zoe. Fue llevada por tres niños desde la cuadra 16 de la calle Iquitos, altura del mercado 28 de julio. Se pide a las personas que sepan de su paradero, o aquellas personas o aquellos niños que llevaron a la mascota, pues, y lo tienen en su casa, se dignen devolverla llamando a los siguientes números: 954-63-2502, 915-22-5541. Se dará una buena recompensa. Aquí además es bueno incidir que hay video de cámaras de vigilancia donde se observa claramente que tres niños llevan a esta mascotita. Entonces, el llamado sería a los padres de estos niños. Si estos llegaron con la mascotita que no es de su propiedad, pues simplemente, ahora que ya está el aviso público, deben devolver a Zoe a su hogar natal. Por supuesto, ya saben ustedes que pueden llamar al 954-63-2502, 915-22-5541. Hágalo lo más pronto. De lo contrario, puede estar inmerso en problemas legales, porque ya con la cámara de videovigilancia definitivamente van a identificar a las personas, hacer el rastreo que corresponde, el seguimiento, a ver hasta dónde llega esta mascotita. Entonces, mil veces los padres y madres de familia que probablemente sus niños, sin ninguna intención, pues se encariñaron con la mascotita y la llevaron a su casa. Si no es de su propiedad, devuélvanla inmediatamente. Aviso de trabajo, oportunidad de trabajo. Atención, se requiere los servicios de personal para laborar en enllante y desenllante de vehículos, ¿no? Entienda, de enllante y desenllante de vehículos. También se requiere un técnico para servicios de alineamiento y balanceo de llantas, ¿no? Entonces, los interesados deben presentarse en la avenida Pacamuros 2162 en la ciudad de Jaén, frente al grifo Grand Prix. Otra oportunidad de trabajo. Se requiere personal de atención al cliente con y sin experiencia en
caja y counter de atención al cliente. Los requisitos son ser egresados de carreras administrativas y también manejar la ofimática. Presentar sus documentos en la calle Diego Palomino número 1530 en la ciudad de Jaén. Seguimos con el programa y ahora tenemos otra información, pero ya un poco más vinculada al ámbito social. Se trata del señor Ramón Díaz Vallejos. Él se gana la vida vendiendo helados y recorre las calles de la ciudad todos los días. Ahora está solicitando apoyo económico para su esposa Zoila Sánchez Burga. Ella se encuentra internada en el Hospital General de Jaén tras ser diagnosticada de una penosa enfermedad, el cáncer de mama, que ataca a las mujeres de manera frecuente. Por eso es que don Ramón Díaz Vallejos, obviamente de las utilidades que tiene de la venta de helados, es imposible asumir los gastos. Estos casos deberían ser atendidos en su totalidad por el Estado, a través del Ministerio de Salud. El mismo hospital debería, digamos, solidarizarse con casos de nuestra gente. Sin embargo, pues ya sabemos que en el Perú, lamentablemente, la salud se ha convertido en un negocio. Entonces, lo mínimo que te atienden a través del SIS son algunas cosas, pero del resto tienes que comprarlo, buscarlo y pues acabar a veces lo poco que tienes. Veamos el siguiente reportaje. Que quiero que mi señora esté enferma, ya está más de un año ya. Y está grave, pero que quieren, nos han pedido que para llevarla a Lima y no tenemos plata, queremos un apoyo. ¿Qué enfermedad tiene su esposa? Me han dicho que tiene cáncer. Sí, que acá tiene un seno, en el seno tiene acá un... ¿Cáncer de mama? Sí, primero salió un tumor. Y después del tumor se ha agrandado más, está como una rosa ahí. Sí, porque hemos llevado a Lima y no nos atendieron también, pero... Y ahorita lo vamos a llevar de emergencia a Lima. ¿Ahora está siendo atendida en el hospital de Jaén? Sí, estamos ahí están atendiendo. ¿Cómo se llama su esposa? Se llama Zoila Sánchez Burga. Dígame, ¿y hace cuánto tiempo me dice usted que su esposa padece de esta enfermedad? Ya está un año ya. ¿Un año está en cama? No, es decir que primero estaba bien, pero después caminaba todo y ahorita ya no camina, se ha empeorado más ya. Y ya no tenemos plata también para hacer curar. ¿Ustedes lo que solicitan es dinero para poder cubrir sus gastos en Lima? Claro, porque en Lima se gasta. Necesito un apoyo de acá de Jaén, que nos apoyen para llevarle a mi señora a Lima porque está enferma y no tenemos plata para hacer curar. Somos una gente pobre, vende helados. De lo que gano no me alcanza. En vez saco para mi comida, en vez no. ¿Y su esposa qué se dedicaba? Se dedicaba a la cocina, pe. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros somos como 7, somos. ¿Tiene hijos menores, chiquitos? No, ya no, tengo uno de 14 años nomás. ¿Y ellos también ayudan para poder comprar los medicamentos de su esposa? Sí, pues me han estado ayudando, pero hoy también se han quedado sin nada también, pe, ya. Y en medio de esta pandemia, ¿no? Sí, pues, y en medio que estamos que no se puede ni trabajar casi. Salimos a trabajar así, pero dijo al escape. ¿Cuántos años tiene su esposa? Tiene 53. 53 años. 53 años. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Perfecto, era una entrevista con el señor Ramón Díaz Vallejos. Entonces, si usted desea apoyar este caso, puede lógicamente comunicarse con el siguiente número. Voy a facilitarles un número de celular a través del cual usted podría ayudar a la señora Zoila Sánchez Burga, que está delicada, muy delicada de salud, por supuesto, con el cáncer de mama. 990-967-802. 990-967-802. Ya tienen, al parecer, todo preparado para viajar a Lima, según refiere este ciudadano, Ramón Díaz Vallejos, y por lo tanto,
pues ustedes saben que cuando uno va a otra ciudad, solamente con viajar a Chiclayo, ya tienes gastos de hotel para descansar, de alimentación, y pues no todos los medicamentos son cubiertos por el seguro. Entonces, en ese sentido, tiene que llevar alguna ayuda económica en el bolsillo, o algún dinero económico, dinero en el bolsillo para sobrevivir durante el tiempo que corresponda a la paciente estar en manos de los médicos o en manos de los profesionales que van a atenderla seguramente de manera especializada. Ojalá recupere su salud lo más pronto, pero creo que es necesario solidarizarnos con esta gente humilde. Como repito, el señor Ramón Díaz Vallejos es un ciudadano que se dedica a la venta de helados. Y allí se gana poquísimo, definitivamente. De tal modo que ellos trabajan dignamente, siempre esperando, creo, la mayoría de la población, que el Estado coberture al menos el tema de la atención en salud, los medicamentos y todo lo que sea necesario para salvar la vida o mejorar la salud de los pacientes. Sin embargo, pues actualmente y desde hace un buen tiempo, varias décadas, eso no ocurre en el país, lamentablemente. Entonces, no queda otra cosa que acudir a los medios de comunicación como este, y que lo recibimos lógicamente con mucho agrado, para efectos de transmitir esta necesidad a nuestro público, a nuestros televidentes, para efectos de que ellos sean los que directamente alcancen su colaboración solidaria para esta familia de don Ramón Díaz Vallejos. Y aquellas personas que probablemente conocen a la señora Zoila Sánchez Burga y no saben que ella está enfermita, que está con problema de salud bastante grave, pues ahora ya conocen el caso. Probablemente es su amiga, su paisana, tal vez su familiar, pero no siempre todos saben de lo que pasa con las amistades, pues ahora ya lo conocen. La señora Zoila Sánchez Burga está muy delicada de salud, necesita del apoyo del prójimo, del apoyo de sus familiares, del apoyo de sus amistades, del apoyo de toda la población solidaria. Repito, el número 990-967-402 es el número celular a disposición de todos ustedes. Recuerden que ya llegó a la tienda Krimnor productos nuevos, importados, muy útiles. Por ejemplo, el cepillo para el cepillo de silicona para espalda, para el aseo, ¿verdad? Es un producto novedoso, muy importante, para que ustedes lo puedan adquirir y lo puedan tener en casa, así como en el video, así se puede utilizar, ¿no? Para hacerse una limpieza, un baño excelente con el cepillo de silicona para la espalda. Pero no solo para la espalda, como ustedes pueden ver, lo puedes utilizar en los brazos, en las muñecas, de las manos, en fin, en todo tu cuerpo, ¿verdad? Porque es un producto de silicona excelente para tenerlo todos en casa. Y el otro producto importado que también ha llegado es la manguera extensible. La manguera extensible también muy novedosa, muy interesante, que usted debería tenerlo en casa. Allí básicamente mide pues unos 4 o 5 metros, ¿verdad? Pero al abrir el caño del agua, además para colocarlo en el caño es súper fácil, simplemente tener este adaptador, abres la llave y la manguera se convierte en 15 metros, así como ustedes lo ven, rapidísimo, 15 metros para utilizarlo en casa. Y vean ustedes, hay varias formas de arrojar el agua, ¿no? Así como una especie de ducha, como un chorro, más cerca, más lejos, en fin, tienes varias formas de utilizarlo a la manguera extensible. Además que no desperdicias agua. Si deseas hacer el riego de tu jardín, ¿no?, de tus plantitas,
ahí nomás, con ahorro de agua además. Entonces ya sabes, solamente te corresponde adquirir la manguera extensible para el hogar. Así que ya saben, todos estos productos nuevos, importados, que se encuentran en la tienda Krimnor, lo puedes adquirir a partir del día de mañana. Igualmente, queremos informarles a todos los clientes de la tienda Krimnor que ya llegó un nuevo lote de la Magic Pap. La Magic Pap, que es bastante preferida por los pequeños, por los niños, por las niñas, ¿no? La tablet mágica, la Magic Pap. Ahí tienes entonces la tablet mágica o la pizarra mágica para pintar, para, lógicamente, hasta para desestresarnos, hasta para los adultos, ¿no? Funciona muy bien, sinceramente, ¿no? A veces no eres tan experto dibujando, pues con esto te vuelves experto, además. Es una pizarra mágica que nos permite pasar el tiempo con nuestros pequeños, con nuestros niños y niñas, aprendiendo muchas cosas bonitas, por supuesto. La Magic Pap ya lo tienes a tu disposición en la tienda Krimnor, nuevamente con un nuevo lote de producto ingresado recientemente el día de hoy. Y así como la Magic Pap, también hay otros productos como el rallador multifunción 3 en 1. El rallador multifunción 3 en 1 que usted estaba esperando en color rojo, color verde, color celeste, ya está nuevamente en la tienda Krimnor a tu disposición. Recuerden que todos estos productos salen con regalo los días sábados de ofertas en la tienda Krimnor Jaén. Excelente producto, ¿verdad? Para hacer nuestras ensaladas, para hacer el rallado de diversos vegetales, para la sopa, para hacer el arroz con pato, por ejemplo, entre, digamos, otros potajes muy agradables que las amas de casa saben preparar en sus hogares, ¿no? Entonces ahora ya no estás con el cuchillo, con el riesgo de que te puedes cortar las manos. Olvídate de eso. Ahora simplemente con el rallador multifuncional 3 en 1. Tiene tres cuchillas de acero inoxidable. Se fija rápidamente en cualquier superficie, ya sea en tu cocina o en tu comedor, ¿no? Ahí en la superficie para hacer este tipo de rallado, cortado y, por supuesto, todo lo necesario para preparar los alimentos más rápido y además tener, evidentemente, la mejor nutrición, ¿no? La mejor nutrición. Entonces, ahí tienes el rallador multifuncional a tu disposición. 980-219-798, 981-074399 son los números de celular para tus pedidos y servicio delivery a través de la tienda Krimnor en Jaén. Lógicamente, estos son solamente algunos productos de los que podemos mostrarles por el tiempo aquí en el noticiero El Espectador. Llegas a Krimnor y vas a encontrar diversos productos, desde lo que son productos importados, muy novedosos, muy útiles para el hogar, para la casa, para los niños, así como también todo lo que son productos de bioseguridad para protegernos del COVID-19. En la tienda Krimnor encuentras el alcohol de 96 grados, el alcohol de 70 grados, alcohol en gel en diversas presentaciones, los lanyard con atomizador, encuentras otros productos, por ejemplo, como el oxímetro digital, los termómetros digitales, tensiómetros digitales, glucómetros digitales, las licuadoras portátiles, licuadoras Tomatodo, entre otros los productos importados y peruanos, solamente en la tienda Krimnor. Y por supuesto, todo lo relacionado a los productos naturales y nutricionales de la marca Teoma, empresa 100% peruana. Por ejemplo, el colágeno hidrolizado. Este producto
está muy recomendado y está aprobado por los beneficios que tiene durante todo el tiempo que ya está en el mercado peruano y en todo Latinoamérica. El producto colágeno hidrolizado definitivamente nos ayuda, consumiéndolo de manera frecuente, nos va a ayudar a combatir todo tipo de problemas relacionados con dolor de huesos y articulaciones. Pero el colágeno hidrolizado también es un producto totalmente recomendado para prevenir la aparición de arrugas en la piel. Esto para los jóvenes, para las señoritas que desean mantenerse siempre bien jóvenes, sin arrugas, sin flacidez en la piel, pues hagamos prevención con productos naturales, nutricionales y entre ellos, por supuesto, el colágeno hidrolizado para mejorar la calidad de los huesos, para mejorar la funcionalidad del cerebro, reduce el estrés y aumenta la energía, actúa como antioxidante y además reduce los dolores de las articulaciones, pero también combate de manera natural el paso del tiempo, es decir, nos mantiene jóvenes, evita las arrugas, la flacidez, la caída del cabello. También es excelente para todas las personas que desean hacer prevención. Regenera los principales tejidos del cuerpo, fortalece la piel, las uñas y el cabello, ayuda a regenerar el desgaste de los cartílagos, brinda resistencia y elasticidad, ayudando a los tejidos y evitando que las células retengan agua. Ya sabe entonces, colágeno hidrolizado en dos presentaciones, sabor a mora, sabor a frutos rojos, en pote y en sachet. Lo puedes adquirir en la tienda Teo Salud en Crimnor Jaén, a un costado de este canal Visión TV, señal que integra. Por supuesto, todos los sábados este producto sale con su regalo. Usted elige el producto que desea llevar para probar en casa, ya sea un Teo Energy, un sobre de Teo Energy, un sobre de Teo Gen Limón para triglicéridos, colesterol, o un sobre de Teo Shake, que es lógicamente nutricional. Así también puede usted optar por llevar otros productos como, por ejemplo, el Burr Awaken, que es sabor a maracuyá y que nos ayuda también a eliminar grasa saturada en el cuerpo. Un Teogen Café, por ejemplo, todo sabor a café, pero con grandes beneficios. Es decir, si usted hace sus compras los sábados, va a tener la posibilidad de llevarse de regalo, aparte del precio especial que te da Teo Salud, llevarte de regalo un sobrecito de cualquier otro producto para probar la calidad de los productos peruanos 100% como es Teoma. Y ahora tengo que concluir el programa con el siguiente aviso de requerimiento de personal. Atención. La empresa de consumo masivo, requiere personal para auxiliar de reparto con experiencia y sin antecedentes. Los interesados comunicarse al 957-84-1632. Repito, 957-84-1632. O también dejar su currículum vitae en la siguiente dirección de correo. saldip9214@gmail.com. Ya sabe entonces, en estos números, en este número celular para mayor información y en el correo que aparece en la pantalla. Es una gran oportunidad de trabajo. Igualmente, una oportunidad para mucha población que está buscando un lote de terreno. Les queremos hacer conocer y reiterar este aviso. Quedan pocos lotes de 300 metros cuadrados en la Villa Héroes del Cenepa, lotización campestre. Excelente lugar para construir una casa de campo ubicado en el trayecto de la carretera Jaén-Bagua Grande, altura del Reposo. Mayores informes al 971
473-094 971-757-958. Oficina en Jaén para mayor información y para programar viajes al mismo lugar de los hechos es Simón Bolívar número 811 a un costado del grifo PEXA, representante el señor Cristian Vázquez Tello. Muy bien, amigos y amigas, parte final del espectador y por supuesto nosotros agradeciéndoles infinitamente por su compañía, porque gracias a ustedes nos mantenemos todos los días en nuestros servicios periodísticos, en la edición matinal de Visión Noticias, edición mediodía, también de Visión Noticias, y este es su programa periodístico El Espectador, de lunes a viernes, infaltables, por supuesto, con todas las noticias, gracias a nuestro Centro de Informaciones del Espectador y de Visión TV, señal que integra. Por supuesto, también otros programas que nos acompañan día a día y que ustedes lo prefieren y que ustedes, lógicamente, están atentos. Ya pronto, pronto vamos a reactivar otros programas. Ojalá este tema de la pandemia del COVID-19 ya va terminando. Así también la campaña política con miras a elegir al nuevo presidente de la República también está ya por concluir en el transcurso de la próxima semana y creo que de ahí en adelante ojalá las cosas van cambiando y nuestro personal de conducción de los diversos programas en vivo de este canal van a tener que reactivarse, ¿no? Y empezar a compartir con ustedes todos los contenidos que tenían como ejes fundamentales de los programas como Mañana Gigante, ¿verdad? Como Fiesta 21 y otros espacios que son muy necesarios para nuestro público. Además, quiero informarles que como Visión TV vamos a extender nuestra cobertura. Muy pronto estamos ya en todo el trabajo correspondiente para llegar a las provincias de Cutervo, de Chota, Bambamarca y otras provincias de la región Cajamarca, incluyendo obviamente la provincia fronteriza de San Ignacio. Entonces es un esfuerzo que se hace también gracias a otras empresas que contribuyen en este enlace o en este apoyo interempresarial. Pero todo lo hacemos con la finalidad de llegar a más público, de servir a la población y de mantenerlos informados con la seriedad que nos caracteriza. Así que pasen un bonito fin de semana, acompáñese siempre con este canal Visión TV. Los días sábados y domingos tenemos programación muy importante de buenos contenidos y con todas las noticias en vivo ustedes nos reencontrarán el día lunes desde muy tempranito, pero sin embargo nuestro equipo de prensa continúa trabajando a través de las redes sociales. Ingresen ustedes permanentemente a Visión TV, señal que integra, y al Espectador TV Digital, que allí encontrarán las noticias del día a día, por supuesto, a través de nuestros profesionales de la comunicación. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches. Consultorio Médico Pediátrico Medikix Jaén del Dr. Luis Alexander Canelo Dávila, especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Atiende recién nacidos, niños y adolescentes en sus servicios de consulta externa, laboratorio, control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana, rehabilitación, urgencias, emergencias y mucho más. El Dr. Luis Alexander Canelo con su equipo de profesionales capacitados se aseguran una atención de calidad con calidez. Consultorio Médico Pediátrico Medikix Jaén. Seguimos ubicados en Prolongación Huamantanga 881, frente al Hospital General de Jaén. Informes y consultas a los números 975-33-7803.